Vale, pues me va a hacer falta el salto ese. Sin remedio. Pues me da pena no poder subir ahí arriba, Me da pena. Está el coche. Lo que sí que está claro es que no dice nada cuando ve algo. Pero... bueno. Nos estamos dejando algunas estrellitas. Eso sí. Y ahí no sé por qué me daba la opción de ese salto. No sé por qué. No creo que fuera para meterme dentro de la catarata. De la cascada, mejor dicho. Oh, 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 oh. Venga, hombre. ¿Qué me estás contando? Pues esto va a costar, ¿eh? Vale, tengo que volver otra vez atrás. Esto va a costar un rato. Hay que ir por aquí sí o sí. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues vamos a volver a intentarlo. Y si no, jóvenes, lo que vamos a hacer es lo dejaremos aquí. Y si el juego me... por lo que sea, me vuelvo otra vez a cargar en este punto, pues genial, que me carga un poco más atrás, pues ya fuera de cámara intentaremos llegar. Pero esta parte está difícil, ¿eh? ¿Qué miras tú ahora tú? Uno coja todos los... pues que no tengo donde... es que no voy a llegar. Es evidente. No, no llego, no llego. Es que no llego, lo salto y... necesito una especie de rampa o algo, es que no sé. Uno coja todos... uno coja todos...
todas esas especies de habilidad. Esa estrella violeta que no las coja todas. O sea, que esto sería... Y no sé yo si cogiéndolas significa que tienes... Porque aquí también tengo que saltar, o sea, que es una tontería. Es que en el momento en el que saltes, desaparece el polvo de hadas, para entendernos. Vale, aquí cogemos esto y ya tenemos más. A ver si con esto es suficiente como para pegar un super brinco y... Pues sí. Es una diferencia de salto, ¿eh? ¿Veis? Es ponerse ahí, pegar el brinco y le queda muy, falta muy poco. Entonces creo que lo que... Ya sé lo que voy a hacer. Voy a coger primeramente el que está allá arriba, en la cascada. Cogemos ese primero. Y luego cogemos los demás que no hay que saltar. Y ya teniendo los tres, a ver si con esos tres... Tenemos la habilidad suficiente. Aquí no te cojo todavía. Si no se gasta. Bueno, a ver, que da igual, ¿no? Se gasta, si tengo que pasar por ahí me da igual. My friends would laugh about that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. That was my only goal for a long time. Lo veis, ha sido coger los tres puntos y entonces se ha activado el diálogo. O sea, era eso es lo que había que hacer. Y entonces con los tres tenemos capacidad para saltar más alto. Por lo cual, bueno, si ya que estaba podía haber bajado por ahí, ¿no? No sé. Por lo cual, ya que siguen estando activos. Vamos a hacer una cosa. Quiero ir allí donde está la camioneta, por si acaso hay algo. Con los tres podré subir ahí. Y subiendo allí, pues seguramente que lo mismo no hay nada, simplemente está el coche y ya está. Pero bueno, de la misma forma que... Mira cómo se resbala, mira qué bonito. De la misma forma que él se ha puesto a hablar solo. Tan cabezón, pero ya que estamos quiero hacerlo.
y ver hasta dónde llegamos. Vale. Y ahora, a ver si esto sale bien. Aquí, por ejemplo. Ha faltado muy poco. Me ha faltado un pico. Un pico que estuviera un poco más accesible. Muy poco ha faltado. Muy poco. Pero el salto que pegas es enorme. A ver. Tal y como... Hay estrellas. Hay estrellas, eso sí. Se ve que hay estrellas. Hay estrellas. No sé yo si al pasar se activará algún diálogo. En este caso, la voz. Vamos a probarlo una vez más y si no lo conseguimos, seguimos adelante, porque tampoco quiero yo aburriros. ¡Venga, hombre! ¡Si estás aquí! ¡Madre mía, qué salto más tonto! De verdad. Es que estaba ahí, estaba ahí. Yo no sé qué ha hecho, se ha puesto ahí a levitar. Esto me ha dado rabia porque ya estaba ahí arriba. No te caigas ahora. Otra vez. Es que le das... Tienes que dar doble salto. Y aunque le des, a veces no funciona. Ahora. Ahora. Vale. Volvemos ahí. No, al final esa estrella que tengo ahí no la voy a coger. Con todos los, todas las veces que he pasado no la cogeré. Me va a faltar siempre muy poco. ¿Qué dices? ¡Oh! No ha saltado, macho. ¿Habéis visto? No ha saltado. Simplemente no ha saltado. En vez de coger y saltar, se ve que tiene un punto en el cual ya no salta. Bueno, pues chicos, vámonos. Necesito los tres para salir de aquí. Y yo puedo comprender que haya que ponerle dificultad. Pero al final, si resulta que el juego es prueba-horror constantemente y es solamente esto, realmente esta dificultad es lo que hace que el juego se rellene, porque normalmente este tipo de juegos suelen ser cortitos, pues no sé. Yo prefiero hacer un juego
no poner este tipo de dificultades. No, no, de verdad, o sea, no ponerla. Para no exasperar al jugador. Pienso, Que lo disfrute, que pueda hacer cosas con cierta dificultad, que tenga que darle vueltas y tal, pero tampoco una cosa que esté... ¿Ves? Ya está. Vale. Vale, pues vamos a hacer ese. 45, ¿no? Al final esto es un poco... que puedes conseguir más... más estrellas o menos estrellas en base a las partidas que vas a jugar. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad?